ser peronista, devolverle la dignidad a la gente del norte. ¿Pero crees que se ha perdido la justicia social que habían obtenido hace unos años atrás? Vos fíjate, hoy comentaba yo acá en el acto que habíamos visitado un merendero a la tarde. Hace 4 años atrás veíamos que se iban cerrando los merenderos, veíamos que se iban cerrando los comedores y buscábamos que los chicos vuelvan a comer a la casa. ¿Van a seguir trabajando al lado del pueblo para poder justamente legislar y gobernar desde el Ejecutivo también y ejecutar esa justicia que habían perdido? Totalmente, porque vos fíjate que muchas veces cuando legislamos desde las Cámaras de Diputados y al no ser tangible y el gobernador o los intendentes frenar las leyes que realmente beneficien al pueblo, no estamos solucionando los problemas de fondo. Nosotros vamos por los poderes que realmente le podemos transformar la realidad a la gente. Como lo es la gobernación con Sergio el Oso le abre la cabeza, vamos a ir por la intendencia de Orán, obviamente con mi persona peleándola. ¿Cuáles serían las problemáticas y las necesidades a solucionar aquí en Orán? Te digo, nosotros tenemos escuelas que se caen a pedazos, mientras en la capital se subsidian otros colegios privados. No podemos permitir eso.